Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues vamos con el reto 94, que va a ser el primer reto que hagamos con Envoz 2. Y bueno, pues vamos a hacer un programa práctico que nos permita hacer un test de todos los sensores que tiene. Y además, bueno, pues así también nos sirve para repasar los sensores que tenemos disponibles, qué bloques podemos utilizar para utilizar todos esos sensores que incorpora Envoz 2 y irnos familiarizando un poco con el robot poco a poco. Así que vamos con ello. Y vamos a empezar con los sencillos, por decirlo así, que serían los que están dentro de CyberPi, ¿vale? Del módulo, digamos, que tiene la pantalla y que ya sabéis que incorpora ciertos sensores. Voy a intentar ir deprisa, más que nada, porque tenemos por delante. Vamos a empezar desde el primero, porque yo creo que tienen que estar todos bien. Lo tenemos subido. Vamos a probar el sensor de luz, de pulso. Tenemos ahí la gráfica, que puedo taparla, ¿vale? Y veis cómo varía, digamos, el sensor de luz, ¿vale? Salgo. Sensor de audio, pues conforme yo voy hablando, si no digo nada o lo digo muy bajito, no está. Y si lo digo más alto, vais viendo cómo está el sensor de audio, de volumen, lo está captando, ¿vale? Salimos. ¿Qué más? Carga. Bueno, este era 70%, ha ido bajando la carga. Sensor de ultrasonidos. Bueno, pues ahí. Ahí podéis ver cómo va variando. Vale. Sensor RGB. Este es el que estábamos viendo hace poquito. Si aquí en los LEDs de detrás, cuando le pulsemos, se tiene que representar los colores que está leyendo, ¿vale? O incluso la línea, si está en una línea, pues tiene que bajar el tono. Aunque, bueno, aquí con la línea va a ser más difícil de ver en el vídeo. Pero podéis ver que cuando estamos poniéndole algún color, pues toma por el, digamos, cuál es el sensor RGB concreto de los cuatro que tiene y lo pone en ese color. Vale, salimos. ¿Qué más tenemos? El giróscopo. Entramos, orientación. Si le pulsamos al joystick para arriba, tenemos el cabeceo. No sé si se estará viendo en el vídeo. Y si le ponemos al lateral, pues la inclinación lateral, ¿vale? Siempre con el uso del joystick que nos da la opción. Y por último, motores. Al final ha salido un poquito desplazado, pero veis cómo va cambiando, digamos, el valor de los encoders de los motores que nos ofrece en Envoz 2. Pues bueno, hay que hacer algún retoque, por ejemplo, para mostrar un poquito mejor el tema de motores, como veis aquí, pero ya tendríamos resuelto el reto 94, donde hemos hecho un programa que podemos almacenar en Envoz para tener siempre un test de sensores y ver que todo el robot está funcionando bien, que tenemos bien conectados el ultrasonido, RGB, etcétera, etcétera. Así que nada, nos vemos en otro reto y seguiremos haciendo cosas con este nuevo Envoz 2. ¡Hasta luego!